el más y semana corta, por favor. Hay motivos para levantarse, para disfrutar de este comienzo de semana. Así que bienvenidos a Café TV. Un abrazo enorme a toda la gente que ya se conecta a la señal de Ecuador TV. Temas importantísimos, como siempre, de salud, como buen lunes, como buen Café TV, señores. Arrancamos, Vanesita. Qué gusto que nos acompañes, caramba. Con mucho gusto, amigas y amigos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por empezar esta semana con nosotros. Café TV, como siempre, una revista para toda la familia, pensando en temas que a usted le interesan. Y está con nosotros también Arturo Barriga. Como que la música. Elegancia de lunes, ¿ah? ¿Eh? Ay, ya sabes, por si acaso. Va a tocar venir así ya. Va a tocar venir así. Es que ya no tenía más ropa. Ay, oye, eso es casi una denuncia. Oiga, no, bienvenidos todos de este lunes, de una semana cortísima. Por supuesto que sí, además de acabarse la semana ya en dos días más, sino también se acaba el mes, es decir, empezaría ya diciembre. Increíble. Ya diciembre, ya. De locos. Se acabó el año. Así, voló, sopló el año. ¿Ya tiene usted planificado qué va a hacer este feriado? Bueno, nosotros aquí en estos dos días, en estos tres días, en realidad, les iremos proponiendo algunas cositas por ahí para que vaya pensando qué hacer con su familia. Además de que hablaremos, sí, de lo que nos incumbe mucho, que son el Día de los Difuntos, claro que sí. Y además, Halloween por ahí. Algo de Halloween. Y las fiestas de Cuenca. También. Y las fiestas de Cuenca, que usted no se puede perder, visitar una de las provincias más bonitas que tiene el Ecuador, la provincia de Azuay, particularmente la ciudad de Cuenca, que es hermosísima, recomendado para todos, actividades que están planificadas durante el fin de semana y por supuesto para los días de feriado. Por supuesto que sí, ya lo dijimos, lunes con sabor a miércoles, señores, vaya planeando ya con su familia qué hacer el fin de semana, tantos lugares por visitar, son cuatro días, así que aprovechar el tiempo al máximo. También me dicen por allá que son fiestas de azogues, así que también azogues, ¿verdad? Estará de fiesta. Manta también. El 4 de noviembre, fiestas de azogues. Así que, sin duda, la provincia de la Azuay a festejar. También un gran concierto en Guayaquil. Toda la gente se traslada al concierto, al gran concierto de Shakira. El 1 de noviembre, y en Guayaquil, pues, su ídolo, Ricky Martin. Ricky está... No, gran show debe ser, ¿ah? Gran concierto, tiene, por supuesto. Ha sido un artista, imagínate, que durante 25 o 30 años ha estado ahí arriba, así que Shakira, grandes méritos tendrá. ¿Cuántos años viene a Ecuador? La verdad no sé, pero sí hay la queja de Quito de por qué no viene también a la capital. Porque, bueno, si bien Guayaquil concentra muchísimo público, pero las dos ciudades son las que disputan un poquito la presencia de los artistas de esta talla internacional. Así que le dejamos ahí planteadito. Está bien, no, pero Quito siempre ha sido sede también de grandes conciertos, de grandes artistas. Así que hoy, pues, Guayaquil tiene en casa, pues, a esta gran artista colombiana, Shakira, y que toda la gente del Ecuador, pues, sin duda se dará cita a este show. Oigan. Y hacer turismo en Guayaquil también. Un fin de semana movidísimo, ¿no? Movidísimo. Desde todo punto de vista, desde fútbol, por un lado. Política, por otro. Política, por otro. Impresionante lo que pasó en Brasil. Ya seguramente todos los que nos están viendo habrán revisado las noticias internacionales. Ganó Bolsonaro, este político especial, un poco raro, ¿no? Bien de derecha, pero... Con un discurso... Un discurso complejo. Sí. Pero bueno, la mejor de las suertes a nuestros hermanos brasileños. Oigan, hablando de fútbol, la tabla se pone apretadísima. Habían partidos que tan solo por un punto pues lideraban en la punta. Y sí, el Macará regresa a la punta. Tras la victoria contra Barcelona, Liga no pudo con Independiente, un empate. Muchas quejas por el arbitraje ecuatoriano también. Tremendo, en el partido, ¿no? de Aucas, me parece, también. El Macará también. Sí, horrible, pero tremendo. En realidad deberían haber, yo digo, cuando los jugadores incumplen, es decir, cuando se salen de las leyes del fútbol, les sacan una tarjeta roja, no pueden jugar durante algunos partidos, dependiendo un poco del tipo de falla. ¿Qué pasa con los árbitros? ¿Qué pasa si es que sus fallas son tan descarados como los que vimos este fin de semana? ¿Pueden ellos también tener alguna sanción? Esperemos que así sea. Y si bien no hay este sistema del VAR, que lo vimos en el Mundial, en el Campeonato Nacional, por lo que implica, ¿no? Los costos y todo eso, pero después debe haber una retroalimentación de cuál fue la función que desempeñaron, pues, este tipo de actores que son sustanciales dentro del campo deportivo. Así que, bueno, por ahí le dejamos también planteado. Claro, lleno de quejas las redes sociales del fin de semana, pero también lleno de videos que nos hacen sonreír y que nos sacan por ahí una carcajada con tanta ocurrencia. Así que arrancamos, señores, hoy Café TV con esos videos y vamos a ver el primero. A ver, ahí está. Vea esa manera, suelten el audio, vea esa manera de aprender. Escuche. Bien. Obtuso y plano. Ahí está. Ahí está. Así que lo hubiesen enseñado a uno. ¿Ah? No nos olvidábamos nunca de los ángulos, de los triángulos y de las formas, que era toda una ciencia. Toda ¿no? una ciencia.
buenísimo, a ver. Ahí que va. ¡Qué bien! Oiga, qué y buena que el dinámica. Reggaetón no sirve para nada. Ahí está, ahí por está. Supuesto. Vea ese baile, ahí está el baile. Ahí ya. Está. Ahí está el baile. Ve. Ya puedo por cierto. A ver. Ahí está. ¿Cómo es? Ahí va. Ahí está, ya aprendí. Oiga. Obtuso. Plano. Buena opción para las escuelas. Apliquen, se pongan en práctica y así los niños de seguro van a aprender de mejor manera también. Ahí está. Paralelas. Veamos el siguiente video, a ver qué nos trae. Siguiente video, a ver qué pasa con esta novia, por favor. Uy, cuidado con lo que viene a continuación. No lo haga en casa porque puede ser altamente peligroso. Esta novia está festejando, me imagino, uno de los días más importantes de su vida y está queriendo, pues, tal vez tomarse la foto de riesgo en el momento. No, no. Pero se le sube el vestido hasta la cabeza. Claro. Se puede ahogar. Claro. Imagínense usted, claro. Podría haber sido el día más feliz. ¿Y el su último día más feliz de la vida? Miren, tuvieron que botarse. No. Uno, dos, un montón tres, de cuatro padrinos. Para ayudarle, claro. Si usted está de padrino, se lanza, señor Vicente. Pero por favor, por supuesto. Faltaba más. Oye, pero es que la verdad, no he pasado yo todavía por la iglesia ni tampoco he tenido tan de acerca, pero esos vestidos es toda una logística grande, ¿no? Lo peor de todo es que ella se lanza. Caen primero las piernas y la tela le cubre toda la parte de arriba. Miren ustedes. Podría peligroso. Haber sido trágico. Al agua. Al agua. Al agua, pato. Y... ahí fue. Vamos. Ver. Vamos, capaz, de verdad, no estaba tan segura de casarse. ¡Ay! Y... capaz no estaba tan segura de casarse. ¿Será eso? Tengo que de alguna manera, ¿verdad?, zafarme. No creo. Con cuidado, no, por favor. Videitos que tenemos en las redes, señoras. Oigan, por supuesto, si arrancamos para un poco comenzar con buena energía el lunes, pero también temas importantísimos como siempre. El tema central de hoy, demencia senil. Así es, un tema muy importante. Hemos visto que las estadísticas han crecido poco a poco, pero también hay una clasificación que usted conoce. ¿Cuándo es demencia senil? ¿Existe en verdad la demencia senil? ¿O hay otras enfermedades que se pueden confundir, como por ejemplo el Alzheimer? Entre otras, por supuesto que sí. A partir de los 65 años, se duplica la posibilidad de tener esta enfermedad. Generalmente sí está relacionado también con la genética. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Pero. Una enfermedad, como tú lo dijiste, muy común en personas de la tercera edad, pero tampoco... exime al resto. Exacto, exime al resto de personas. Así que el tema central de hoy, por supuesto, con invitado, las líneas telefónicas se abrirán para que usted aproveche la presencia de él y haga cualquier consulta. Noviembre también ya se acerca y Ambato tiene su famosa... fiesta, su famosa feria, lo segundo a mitad de precio. Qué rico. Todo el mes de noviembre. Sí, buenísimo. Mire ustedes, ¿cómo sabía yo? Así ¿cómo es. Esa vaina? Así que mañana también estarán con nosotros de la gente de Ambato para hablarnos sobre esta feria y hacernos la invitación. Y hablando de Ambato, hablando de Amelina, nos trae una nota del chocolate ambateño. Y a propósito de la buena gastronomía y del feriado que se viene, si usted no sabe qué hacer durante estos días, yo le recomiendo que vaya a los mercados, no solo de la capital, sino de todo el país, para degustar de la deliciosa colada morada una vez al año. Una vez al año dicen que no hace daño, así que todos yo me comiera todos los días de Dios, pero bueno. Hoy tenemos coladas acá también en el mercado Romiñagüe. Recuerden que acá en Quito están en un concurso de las mejores coladas de los mercados y han venido los finalistas. Este día miércoles va a ser la gran final y hoy nos acompañan desde el mercado Romiñagüe y las coladas moradas para conocer su receta, cómo preparan y todo. Pero bueno, es momento de trasladarnos. Arrancamos entonces. Hasta el barrio de... Huachichico se llama. No, Huachichico. 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 Ahí todavía mantiene. Huachiturro. Huachiturro. Este es Huachichico nomás. Y donde además hacen unos chocolates bárbaros que tienen ya años de años, generaciones enteras. Mantienen la receta artesanal y ancestral, por así decirlo. Claro, así es, sí. Y allá también se hacen talleres para que la población pues esté un poco vinculada a este quehacer culinario. Así que con eso arrancamos. Nosotros le damos como siempre la bienvenida a este su espacio, Café TV. Café TV, señores, póngase pila. Hablar del chocolate ambateño es hablar de una de las tradiciones de la ciudad de los Tres Juanes. Y es que sin duda, quienes visitan esta ciudad en el centro del país no se pueden ir sin degustarlo. La historia del chocolate ambateño remonta a más de unos 100 años de lo que tenemos conocimiento. Ya que nuestros abuelitos han hecho este laborioso producto, y van dejando de generación en generación. Y para comprobar esta tradición, nos trasladamos hasta la parroquia Huachichico, ubicada a unos 15 minutos del centro de la ciudad de Ambato.
Al llegar ahí, es inevitable no percibir el olor a chocolate. Un chocolate que es elaborado por 17 personas que conforman la Asociación de la Chocolatera Ambateña. Tienen ya 12 años como asociación y surgió tras una invitación del municipio de Ambato para que se unan todos los chocolateros de la zona de Huachichico. De esta manera, actualmente lo conforman 17 socias que se dividen el trabajo para elaborar un producto de calidad. Unas personas van a la tostada, van a la, otras personas van a la molida, otras personas van a lo que es tableteado, otras personas van a lo que es ya el empacado. Todo. Van a lo que es tableteado. Las reuniones tenemos cada 15 días. Van a lo que es tableteado. Las reuniones tenemos cada 15 días. De la costa ecuatoriana. Pues nosotros ese cacao en crudo le pasamos por una zaranda que caiga todas las impurezas y el cacao que. Pero desde hace tiempo. ¡Ay! Tenemos un problema en reportaje de audio. Qué pena, pero bueno, esperemos podamos corregirlo para... Arturito, ahí en esa toma se le ve, pero del tamaño del trípode. A ver, ahora le la prueba. Vamos a ver, es que es para que vean lo grande que es el estudio. Eso. Yo sacrifico eso. Para que bailar vean, ahí. Para que vean, voy a ver, me abro. Me sigue. Ahí, Artur, aguda, secante. Ahora sí, paralela. Oigan, sí, gracias por estar con nosotros. Tuvimos una falla de audio, vamos a ver si la solucionamos para que ustedes puedan ver mejor el reportaje, pero momento ya entonces de irnos de la primera pausa cuando son 10 para las 2. Por supuesto que sí, al regresar está con nosotros ya el especialista doctor Álvaro Corral para hablar sobre la demencia senil. Preparen sus preguntas, aprovechen, estará con nosotros, las líneas telefónicas se abrirán desde ya y con esto... Le recordamos los números por si acaso, 3970-813, 3970-822, el contacto está habilitado. Le estamos esperando, esto es Café TV. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con más. Quédese con nosotros. ¡No se vaya! Buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Estamos de regreso aquí en Café TV, muchísimas gracias por su preferencia. Comenzamos la semana con temas vinculados a la salud y vamos a topar uno muy importante. Vamos a hablar sobre la demencia y está con nosotros nuestro invitado de hoy, psicólogo clínico y neuropsicólogo del Hospital Eugenio Espejo. Él es el doctor Álvaro Corral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nos decía, es mi primera vez en la televisión. Así es. ¿Nervioso? Bueno, un poquito, pero vamos a ver qué tal se puede ir haciendo la entrevista. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta yo creo, Artur y amigos televidentes, es definir un poco la demencia. ¿La demencia es una patología como tal o es un conjunto de síntomas y signos agrupados tal vez en un trastorno? Efectivamente, la demencia fundamentalmente es un síndrome, es decir, es un conjunto de síntomas que se caracterizan fundamentalmente por un detrimento o una alteración de las funciones mentales superiores, por las funciones cognitivas, ¿ya? Por funciones mentales cognitivas entendemos la capacidad de orientación, el razonamiento, por supuesto que la memoria, el pensamiento, es decir, una serie de funciones que nos caracterizan como seres humanos y se ven alteradas y se pueden ver alteradas por diferentes causas. Yo quería hacerle la invitación a la gente que nos está viendo para que nos puedan llamar. 3970-800 son los números de los que usted... 818, perdón, es el número al que usted puede llamar, 3970-818, el número al que puede llamar desde este momento para que pueda comunicarse con nosotros. Si tiene alguna duda, por supuesto, nuestro experto las va a poder solventar. Doctor, ¿a qué edad podría empezar a presentarse como tal la enfermedad? Bueno, el subtipo de demencia más conocido, que todos lo hemos escuchado, es la demencia tipo Alzheimer. Es un tipo de demencia que bueno, abarca en torno al 70% del total de las demencias, es decir, es la más prevalente. Y normalmente el inicio de la enfermedad es en torno a los 65 años de edad. Es cierto que hay formas de presentación en edades más tempranas y a su vez, como edad, como factor de riesgo fundamental, a medida que vamos cumpliendo años, el riesgo de aparecer aumenta de una forma significativa, pero podríamos ubicar los 65 años como la edad de aparición, bueno, más inicial. Cuando hablamos de Alzheimer, ¿podemos decir igual demencia senil o son categorías diferentes o definitivamente la demencia senil no existe como tal?
Efectivamente, definitivamente la demencia senil es un concepto que se utilizó hasta mediados del siglo XX aproximadamente por diferentes expertos de la medicina. Y sí, se utilizaba precisamente para caracterizar a aquellas personas que tenían algún tipo de alteración en las funciones mentales superiores, pero que se desconocía de una forma u otra la causa. Entonces, en ese sentido, demencia senil a día de hoy no existe como categoría diagnóstica y por suerte, digamos, tenemos una clasificación un poco más estructurada con otro tipo de demencias, pero demencia senil como tal no existe, no la tenemos como categoría diagnóstica. ¿Y cuáles son estas, entonces, en las que se ha dividido lo que antes generalmente se le llamaba como demencia senil? Bueno, tenemos tres grandes grupos. Bajo mi punto de vista, hay diferentes métodos de categorizarlas, pero tenemos las demencias primarias progresivas, en donde la principal, por supuesto, es la demencia tipo Alzheimer, que es la que estamos diciendo que ocupa un 70% aproximadamente de la prevalencia total de las demencias, pero luego, por supuesto, también tenemos la demencia en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Tenemos la demencia del lóbulo frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia en la enfermedad de Huntington, por ejemplo. Eso es el primer grupo, ¿no? Que quizá es el más relevante porque, como le digo, todas esas cuatro o cinco demencias, todos estos cuatro o cinco subtipos que hemos denominado, ocupan hasta un 90% del total de las demencias. Okay. Tenemos un segundo grupo que son las demencias secundarias o incluso denominadas pseudodemencias, que son demencias, es decir, alteraciones de las funciones mentales superiores producidas por otros agentes, por otras causas. Cuando hablamos de funciones superiores, ¿a qué nos referimos? Y ya de alguna forma para decirle a la gente en casa que empiece a identificar estos signos que podrían decirnos tal vez estamos en el camino hacia la demencia. Bueno, las funciones mentales superiores, como estábamos diciendo, fundamentalmente son la capacidad para orientarse, la capacidad para razonar, la capacidad para solucionar un problema, tomar decisiones, como hemos dicho también, por supuesto, la memoria reciente es el primer tipo de memoria, porque hay diferentes tipos de memorias. Entonces, la memoria reciente es la primera que se empieza a alterar en la demencia tipo Alzheimer. Bueno, la capacidad de abstracción, los procesos visoconstructivos, son muchos y, como estábamos diciendo antes, son los que nos caracterizan en última instancia como seres humanos. Tenemos nuestra primera llamada de esta mañana, le queremos dar la bienvenida a Inés Hidalgo, que nos llama desde Quito. Inés, escuchamos. Sí, buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. Mira, tengo a mi mami que tiene ya 90 años y a ella ya le detectaron VIH, que se olvidaba todo, hablaba cosas incoherentes, todo. Está con medicamento, pero lo que pasa es que nosotros queremos saber si eso es hereditario, no sé, porque me parece que me está contagiando, no sé, tengo miedo y lo mismo el cuidado con mi mami es bastante tenso porque coge las cosas, empieza a amarrar, empieza a guardar y todo culpa que se le roban, que se le... y se inventa cosas, eso quería saber, doctor, que no sé si me puede ayudar, si es hereditario o no sé. Bueno, entiendo que hay dos partes en la pregunta. Gracias. Hay dos partes en la pregunta. Por una parte, la herencia, ¿no? Que es un tema muy importante, y por otra parte, aspectos relacionados con el tratamiento, en donde probablemente se pueda optimizar, bien sea desde un punto de vista farmacológico o con técnicas de modificación de conducta. Por supuesto, la orientación a los familiares es fundamental para que puedan gestionar, en última instancia, la enfermedad de una forma más eficaz. En última instancia, los cuidadores principales llega a un punto en donde, de una forma u otra, requieren mucha instrucción y son los que casi requieren una especie de tratamiento, terapia u orientación para poder manejar a su familiar enfermo. Al respecto de la herencia, sabemos que hay algunos genes que contribuyen y que hacen que aumente el riesgo de desencadenar la enfermedad, pero nunca es una condición necesaria. Es decir, por el hecho de que se descubra ese gen en una persona, no significa que pueda tener. Hay uno concreto, que es el gen APOE, si no recuerdo mal, que predice hasta un 65% de probabilidades, pero es el que más predice esta enfermedad y nunca es determinante. Es decir, el riesgo es mucho más alto teniendo este gen, pero no necesariamente significa que por el hecho de que lo tenga mi mamá, yo lo voy a tener. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que podríamos recomendarle a la amiga televidente que nos llamó es que se acerque tal vez a hacerse una evaluación donde un profesional de la salud para que despeje también este tipo de inquietudes. Pero vamos a darle paso a Rocío Borja, que se encuentra también en la línea. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está? ¿La escuchamos? Muy bien, gracias. Les felicito por su programa. Gracias. Yo tenía una consulta. Yo tengo 49 años y presento los cuadros de la pérdida de la memoria temporal, que creo que es la inmediata, ¿no? Y tengo muchos eventos que realmente me olvido dónde estoy, me olvido dónde dejé las cosas. Y yo ya he tomado cita con el especialista. Me ha dicho que es muy probable que sea una demencia senil, pero que también son síntomas del... Yo sufro de hipotiroidismo. Pero sí me preocupa porque los eventos son repetitivos y me olvido lo de ahora y tampoco, o sea, estoy perdiendo recuerdos que posiblemente tenía de más jóvenes, era la pregunta. Bueno, sí, disculpe. En primer lugar, una forma de demencia por debajo de los 65 años y en este caso particular con 49 años es muy poco frecuente. Hay formas, pero es muy poco frecuente. Normalmente, las personas que tienen olvidos a una edad en esta etapa de la vida fundamentalmente se deben a otros factores. Como muy bien le habían referido, pueden tener causas hormonales, pueden tener otras causas metabólicas. Por eso, ¿emocionales también? Emocionales. Entonces, por ello hay que hacer una buena evaluación. En primer lugar, es muy importante hacer una analítica para ver si la parte metabólica, endocrina, está dentro de los parámetros normales y, por supuesto, que una evaluación neuropsicológica, en donde ahí determinamos si realmente esos problemas de memoria tienen una relación estrictamente cognitiva o tienen un origen emocional, psicológico, porque sabemos en última instancia que la depresión, por ejemplo, es muy frecuente que se presente con problemas para concentrarse, con problemas de memoria, y en este contexto estamos hablando de depresión, no estamos hablando de una demencia propiamente dicho, ¿no? Importantísimo darnos cuenta lo antes posible. Si sufrimos de alguna de estas enfermedades, ¿cuáles podrían ser esos primeros signos para nosotros preocuparnos y acudir al especialista para las primeras evaluaciones? Efectivamente, como ya hemos dicho algunas veces, los problemas de memoria, sobre todo en aspectos relacionados con la memoria reciente, es un hecho significativo. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado y hacer una diferenciación, porque todos, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos olvidando de una forma un poquito más significativa algunas cosas, y eso digamos que podría circunscribirse en lo que denominamos envejecimiento normal. Okay. Ahora bien, cuando nos encontramos ante un olvido, una serie de olvidos y una alteración en otros procesos cognitivos o incluso en aspectos del comportamiento... ¿Olvidos como cuáles? Pero rapidísimo, antes de que nos corten la llamada, porque sé que hay una en espera, pero ¿olvidos como cuáles? Es decir, me olvidé hoy que tenía o que dejé una agua hirviendo. Sí, eso pueden ser pequeños signos, ¿no? Por ejemplo, la medicación, aspectos relacionados con el agua, con la cocina. Hay diferentes formas. Lo más significativo quizá podría ser es una progresión paulatina en donde empieza a interferir en nuestras actividades. ¿Qué significa esto? En las actividades de nuestra vida cotidiana, bien sea a nivel familiar, donde nuestros familiares nos dicen ¿qué te pasa? En donde en el trabajo empezamos a tener problemas precisamente por este tipo de olvidos. El carácter progresivo y paulatino y la interferencia es el hecho diferencial que podría hacernos preocuparnos y, por supuesto, ahí habría que realizar una buena evaluación. Muchísimas gracias también por sus inquietudes. Germania Herrera está esperándonos. Gracias por llamar pues aquí al Café TV para responder sus inquietudes. Le escuchamos. Germania. Parece que se nos fue la llamada, se nos fue. ¿Tenemos alguna otra o seguimos conversando? Dentro del tema que usted decía, los cuidadores, en el tiempo que lleva aquí en el país, entendemos que usted es de España, en el tiempo que está trabajando en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, ¿hay esta cultura de trabajar con la gente que está de la mano con el paciente o no? Bueno, de hecho es una cultura de hecho muy particular porque de hecho tiene un carácter muy paternal, es decir, los vínculos familiares son muy férreos y eso en última instancia puede favorecer de una forma u otra el aporte que pueden dar los familiares o el cuidador principal sobre el paciente. En este contexto, con una buena instrucción, con orientación, pautas de manejo, podríamos hacer que, bueno, la gestión en general y el impacto que produce la enfermedad en el entorno inmediato de las personas que lo padecen disminuya. Ahora bien, también hay que tener en cuenta
los centros especializados y bueno, otros aspectos relacionados con el tratamiento para no dejar al familiar o a los familiares con toda la carga o con todo el tratamiento, ¿no? María Eugenia Rodríguez nos llama ahora desde El Puyo. Bienvenida, María Eugenia, gracias por llamarnos. Le escuchamos. Hola, María Eugenia. ¿Está por ahí? No, hay algún problema de conexión. Nosotros sigamos conversando, ustedes síganos llamando, por favor, las líneas están abiertas, están habilitadas. Una vez que se nos diagnostica la enfermedad, es decir, que han pasado estas primeras etapas y que nos damos cuenta que sí, alguna cosa está mal y se nos diagnostica alguna de estas enfermedades relacionadas con algún tipo de demencia, ¿qué se puede hacer para que esta vaya progresando lo más lento posible? Porque, si no entiendo mal, son incurables, es decir, es irreversible una vez que se nos ha diagnosticado. Bueno, al respecto de esto, solo un dato que acotar, las primarias progresivas no son curables, las secundarias, por ejemplo, podría ser una hidrocefalia, que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, sí que podrían ser reversibles, es decir, habría que hacer un buen diagnóstico diferencial para saber cómo nos tenemos que enfrentar a la enfermedad. De cara a las enfermedades primarias progresivas, concretamente al Alzheimer, por supuesto que sí que podemos hacer algunas cosas. Es cierto que no tenemos una cura, pero sí que tenemos tratamientos que van en la vía de los paliativos, porque como hemos dicho, no se pueden curar las enfermedades. Fundamentalmente la actividad física es es algo que ya se ha demostrado desde hace tiempo que beneficia al rendimiento cognitivo de una forma u otra para mantener la actividad intelectual, es decir, mantenernos cognitivamente activos, leyendo, realizando ejercicios de memoria. Hay terapias cognitivas específicas para este tipo de personas que padecen este tipo de demencias. Y luego yo siempre digo algunos aspectos que quizá no están tan demostrados, pero digamos que la salud mental, el pasar con otras personas, evitar el aislamiento de la persona que lo padece, es fundamental para mantener de una forma u otra el equilibrio. Luego tenemos los tratamientos farmacológicos, en donde bueno, podríamos hablar un poco más adelante. Primero démosle paso a la última llamada. Irene Acosta también está queriendo plantear su inquietud. Muy buenos días. Buenos días. Era una pregunta para el doctor que acaba de nombrar la hidrocefalia. Claro que sí, le escuchamos. Lo que pasa es que nosotros siempre, hace 10 años mi mami presentó, se supone que era Alzheimer, pero hace 4 años atrás nos dijeron que era hidrocefalia. Mi mami ahorita es postradita, mi mami. Entonces, no sé si es que el Alzheimer la dejó así. Nosotros siempre nos preguntamos porque mi tía está con inicios de esta enfermedad. No sabemos, en realidad tenemos bastante con mis primas, inclusive este fin de semana estaban más mis primas porque piensan que es Alzheimer. Hasta el último pensamos que era hidrocefalia. En realidad no sabemos qué es. Gracias. Gracias, Irene, por esa inquietud, doctor. Bueno, habría que retrotraernos al momento en el que fue diagnosticada presuntivamente con la enfermedad de Alzheimer, y en ese momento lo que habría que haber hecho es un estudio de imagen para comprobar si se estaba produciendo, es decir, si la demencia que estaba teniendo esa señora se producía por una hidrocefalia o por el contrario podría tener otro carácter, es decir, un Alzheimer propiamente dicho. En ese contexto es difícil ubicar exactamente qué es lo que pasó en cada momento, pero fundamentalmente eso. En cuanto al tema de la hidrocefalia, yo no soy experto, para eso lo manejan específicamente los neurólogos clínicos y si requiere procedimiento quirúrgico los neurocirujanos, entonces en ese contexto tendrían que haber trabajado en esa línea para ver si es la propia hidrocefalia la que causa la demencia, para ver si es que tiene algún tipo de tratamiento, que en muchos casos sí que lo tiene. Doctor, y ya simplemente para concluir, hemos dicho que por lo menos no hay que dejarles a los pacientes que se enfrenten solos a esta enfermedad, hay que mantenerles activamente, tanto física como mentalmente. Para desmitificar un poco, y ya con esto concluimos, ¿hay algún tipo de alimento que pueda mejorar la memoria o esto es un mito ya una vez que se ha desencadenado la demencia? Yo no soy experto en el tema de la alimentación para este tipo de pacientes. Sí que es cierto que hay algunos mitos, ¿no?, al respecto de cuáles favorecen el funcionamiento de la memoria. Yo siempre digo algo que es un poco más sencillo. En última instancia es tener una dieta equilibrada, una dieta, bueno, pues lo más rica en proteínas, bueno, pues en este sentido.
quizá ir con un nutricionista o con algún otro experto en nutrición para que en última instancia haga un programa dietético a este tipo de pacientes podría ser recomendable. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos no solo a usted, sino también a la Casa de Salud, que siempre nos manda a los mejores especialistas. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Momento de irnos con Yayo, quien ya está listo ahí para hacernos algunos avisos importantes. Por supuesto que sí, señor Barriga. Oigan, no se pueden perder Mi Último Deseo, la mejor novela que tiene la televisión ecuatoriana porque cada vez se pone más buena. Y les recuerdo la trivia. Hoy, semana corta, por lo general hacemos los concursos de los días viernes, pero no. Esta semana, el día miércoles, estaremos planteando las tres preguntas que usted debe responderlas y se llevará fabulosos premios. Así que tienen que estar atentos lunes y martes, vea, dos días tiene que estar atento a la novela y el miércoles usted llama y responde las preguntas. Pero ¿qué va a pasar esta noche a las 9 en punto? Se pone buenísimo, señores. Vea, ¿qué va a pasar? Pa. Pa. Soy Jay Gaydin. Quiero hacer una denuncia de secuestro. Fue mi exesposa. Se llevó a mis hijas. Quiero unas uvas, por favor. De acuerdo. Tengo una invitada especial esta noche a cenar, así que... Alguien que conocemos. Zeynep. Ella está contigo. Se durmió esperando, porque vine aquí para hablar contigo. ¡Qué buena novela! Por favor, se pone buenísima, se pone buenísima. Oiga, está... ahí, arribísima eso, ¿ah? Mucha gente que me toca me dice, oye, Yayo, sóplame, ¿qué va a pasar? No. Mira, lo que pasa es que Lale ya supuestamente está en coma, se va a morir, se despierta, quiere recuperar a su familia. Bueno, señores, falta de largo esa novela. Esto recién empieza, imagínense ustedes. Y sí, nosotros subiendo rating gracias también a la novela. Así que pendientes todos de toda esta programación fantástica de Ecuador TV. A propósito, vamos a tener ahora un video que tiene mucho que ver con la inclusión. Por supuesto que sí, como siempre, de la mano del señor Wilson Reynoso, nuestro segmento Inclusión en Acción. Me agrada y me asombra también ver cómo el país cada vez avanza en cuestión tecnológica para personas con discapacidad. Ahora hablamos de un nuevo dispositivo para personas no videntes. Oiga, son como ojos virtuales, dicen. Es impresionante cómo funciona. En realidad, póngale muchísima atención porque este invento, este desarrollo tecnológico podría cambiar la realidad de muchísimas personas. Vamos a ver el reportaje, pero le invitamos a que se queden todavía acá porque tenemos excelentes temas, señores. Ya están acá la gente del mercado Rumiñahui con las coladas también. Y está la gente de Art Culinary School para hablar de una buena alimentación, nutrición y de todo lo que ellos ofrecen. Pero antes, este reportaje del señor Wilson Reynoso. Veamos. La tecnología nos abre las puertas a nuevos retos y actividades que hoy en día se pueden realizar superando cada vez más la discapacidad. OrCam es un nuevo invento con tecnología israelí que ya se encuentra en nuestro país, siendo los ojos virtuales del no vidente. A través de su microcámara y guía de voz, lee todo tipo de texto impreso, reconoce rostros, lee billetes, entre otras funciones, en tres idiomas y fácil manejo con menú interactivo. Taurus Tech ha revolucionado el concepto de tecnología en el país, siendo así una empresa de tecnología inclusiva a nivel nacional. Taurus Tech, empresa con visión social, es quien trae esta ayuda tecnológica a nuestro país. En su momento, pues, encontramos que la tecnología también podía ayudar a las personas con discapacidad. Entramos en contacto con OrCam, y a través de esta situación personal, vimos que esta tecnología podía generar una autonomía muy importante a las personas con discapacidad. Uno de los aspectos fundamentales es que hemos hecho todos los contactos, todas las gestiones para que esta tecnología llegue al Ecuador sin ningún tipo de arancel y pues tenga el mismo costo que tiene en Estados Unidos, en Israel, sea el mismo costo Al mercado ecuatoriano, a las personas en el Ecuador. Es una excelente alternativa para fomentar aún más la superación e independencia de quien no ve. El sistema es totalmente gestual, entonces no necesito saber mucho de tecnología para
iniciar el manejo con la cámara ahora. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cuenca, en la avenida Ordóñez Lasso y Bugambilla. Los teléfonos son 07-410-2797. O a nuestro correo info@taurustech.es. Y así es que tú me pagas todo el amor que te di, tantas promesas que dejaste sin cumplir. No tenemos un micro, su micro no funciona. Oigan, aquí, es así, le presto. Gracias ahí. A Wilson Reynoso. Oye, Wilson, de verdad que excelente reportaje también. Qué buen dispositivo, qué buena alternativa, qué buena opción también para las personas no videntes. Como siempre, nosotros pues dando ese espacio tan importante para las personas que lo necesitan. Oigan, tenemos invitadísimos, y adivinen, salí a ver quién había llegado. Y adivinen quién está. ¿Quién está aquí? ¡Las Kirubas! ¡Ay, qué lindo! Hoy yo me acuerdo de cuando tenía 15 años, hace poquito. Hace poquitito. Hace claro. Poquito, es que hace mi memoria está buenísima. No, es que mi memoria está buenísima. Ah, está bien. Oiga, no hace mucho estuvieron acá las Kirubas hablando de su nuevo tema junto a un artista panameño, pero ahora vienen solas porque también están estrenando nueva canción, así que tendremos una conversa amena con las chicas. Qué lindas, son súper agradables, pues queridas también. Nosotros les recordamos de ese reality que ya pasó hace algunos años en uno de los canales, amigos, pero ahora están ellas con todo, con sus familias, incursionando ya nuevamente en el mundo del espectáculo y del arte ecuatoriano. Así es, en pocos minutos, si usted fue fan de las Kirubas, no se pueden despegar de la señal de Ecuador TV ni de Café TV porque van a estar aquí sentaditas con nosotros conversando, pero antes también, miren lo que tenemos acá. Oigan, el día miércoles 31, Halloween, y seguramente, pues, más que todos los niños, creo yo, que buscan eso de ese día de disfrazarse, de buscar los dulces. Claro que es una tradición norteamericana. Nosotros celebramos el día del escudo, me parece, del escudo. Pero en todo caso, hay muchas opciones para que usted pueda disfrutar con sus hijos. Vea esa famosa película Coco. Lindísima. Se fue su audio. Sí. Vane, por favor, si toma asiento y me espera un ratito, yo voy a presentar los siguientes. Me pego otra vez, otra vez. ¡Qué lindo! Oigan, Art Culinary School está acá, ya está con el señor Barriga, el chef, para hablarnos de todas estas maravillas, de estas obras de arte, la verdad, y también de todo el menú gastronómico y todo lo que ofrece esta escuela culinaria. Así que, señor Barriga, así comienza el lunes, comiendo como se debe. ¿Ah? Oiga, como se debe, yo que vengo desayunando. Give me five, ¿cómo anda? Bien, bien, trabajando. Positivo. Juan Fernández, usted director de Culinary Art School. Exactamente. ¿Qué significa Culinary Art School? Es una escuela de educación, de formación profesional en la carrera de gastronomía, especialmente. Van a poder aprender pastelería. A hacer todo esto. Aquí trajimos algo de platos, cocina ecuatoriana, por ejemplo, cocina manaba. Oiga, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Esa es una cazuela de mariscos. Una cazuela, se ve sensacional, un arroz marinero. Un arroz marinero. Unas empanaditas. Empanaditas rellenas de carne y camarón. Y acá tenemos un bollo. Un bollito. De pescado, que básicamente la... En este momento estamos viendo las guaguitas de pan, que son además de esta época. Por supuesto, además, van a poder aprender a hacer un sinfín de cosas. Pero, ¿cómo funciona Culinary Art School? Es decir, uno se va, se inscribe, ¿cuánto tiempo es una tecnología? ¿Cómo es el proceso? Para la carrera, la formación de una persona profesional para lo que es chef en cocina, nosotros sentamos bases sólidas para que la gente pueda formarse. Siempre tenemos que darnos cuenta que la carrera del gastrónomo no es una carrera de un año o dos años. Tiene que estar constantemente. Es largo. Largo, tiene que estar. Es permanente. En su vida diaria tiene que aprender muchas cosas. Pero básicamente acá lo que les damos es las herramientas necesarias para que puedan formarse de una manera sólida y profesional. Aprender cosas de técnicas modernas, cocina vanguardista, cocina ecuatoriana, internacional, cocina fusión. Hay variedades de estilos de cocina. ¿Cuánto en este dura momento. Entonces este curso? Un este año y medio curso. Tiene la carrera, la duración. Son tres semestres. ¿Tres semestres? Dos horas diarias, exactamente. Tienen horarios de escoger en la mañana. Pueden entrar de 7 de la mañana a 9, de 9 y media a 11 y media, 3 a 5 en la tarde, 6 a 8 en la noche. Y las personas que no puedan en este periodo, pues pueden los sábados intensivos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, mire, usted es importantísimo también. Dicen que estudiar siempre algo relacionado a la comida es costoso porque además hay que llevar los ingredientes, proveerse los ingredientes. ¿Esto es así? ¿Esto es cierto o tampoco tanto? En algunas recetas va a haber un tema de costo. Si hablamos de unas empanadas de verde, un costo de $2 bajísimo. Para hacer a lo mejor unas 10 empanadas, que creo que no se va a ir más del gasto. Platos un poco más sofisticados o productos que se integren dentro de estos procesos,
Pero realmente la cocina no es de costo, sino de saberla interpretar, de saberla mezclar, de saberle dar ese hilo conductor para que todos los productos sepan rico, trabajar bien temas técnicos, utilizar técnicas apropiadas. En este año y medio, entonces, una persona sale lista para ya empezar a cocinar profesionalmente. Exactamente. Sale con unas bases sólidas para que pueda enfrentarse al mundo real o si desea ponerse un restaurante, desea ponerse una panadería, una pastelería, okay, o trabajar desde su casa elaborando, como veíamos el caso de los pasteles, que hay gente que muchas veces hace esto, ¿no? Hace una página. Además, y tiene información. Claro. Oiga, eso también aprendemos a hacer. También aprendemos a hacer eso. Ese es un segundo semestre de panadería y pastelería. Yeah. Pero eso es súper profesional. Los trabajos. Son chicos de segundo módulo. Básicamente la escuela se basa en una formación de un 90% práctico y 10% teórico. Yeah. Que es diferente a un instituto o una universidad que tienes una... Al contrario, ya te dan un 30% a lo mejor de materia práctica, pero no tanto como la tenemos acá la práctica. Oiga, Juan, ¿cuál es el costo entonces? 750 es un costo de un semestre. Año. Exactamente. ¿Un semestre? $700. Exactamente. Aparte matrícula. Incluido la matrícula. Exactamente. Okay. Entonces, la gente invitada, los contactos, ¿dónde podemos encontrarlos? Los contactos podemos vernos en www.culinariaartschoolecuador.com. Estamos en Facebook también como culinariaartschoolecuador.com. Okay. No se encuentran en las páginas de Instagram. Básicamente es una escuela está que con tiene la tecnología, una trayectoria. Tenemos tecnología. ¿Cuánto tiempo tiene ya la escuela? 12 años. Entonces hay una gran experiencia que respalda toda la gestión. Hacer formación básica, hacer utilización de productos nuestros, trabajar con productos saludables, sanos, realmente conocer este tipo de cosas que es tan importante para que la vida de las personas fluya de una buena manera. Buenísimo. Entonces, imagínense, ustedes pueden hacer un arroz marinero para su casa o para un restaurante una vez que estudien en la escuela de gastronomía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. A todos los que nos vieron, por supuesto, no se muevan porque venimos con muchísimo más. Sí, Kiruba, están listos ya para cantar con nosotros de este fantástico grupo que desde hace años ya nos viene deleitando y ahora están nuevamente unidos. ¡No se muevan! Ya venimos. Pensé que era mejor vivir sin ti. Si alguna vez tu sombra se quedó en mi casa, ya se fue. La vi salir. Y así es que tú me pagas todo el amor. 11:30, señores, estamos de regreso en Café TV con grandes invitadas. Así que, por favor, un aplauso. Queridísimas, siempre las Kirú acá en nuestro programa. No hace mucho nos visitaron para hablar de esta canción que está sonando justamente ahorita con Magic Juan, que reventó en todo lado. Y ahora ya, nueva canción enseguida. El llanto sobre el difunto, dicen. Bueno, María José, Gaby, Diana, nos falta alguien que se bajó de la camioneta, así que atentos, por favor, vamos a hablar de la que se bajó de la camioneta, de las Kirúba, que ya no es Kirúba. Bueno, Marielita. No, siempre va a ser Kirúba. Ya, bueno, siempre será, en todo caso no está dentro del proyecto, ahora sí. Majo, nos trae nueva canción, qué chévere, cuéntanos sobre el tema de que se trata Alma. Bueno, eso te lo puede contar Dianita. Dianita es la encargada de Dianita. Uy, a ver. Sí, ahorita estamos sacando nuestro nuevo sencillo que se llama Alma, ahí lo pueden ver. ¿Qué les digo? Esa canción la compuse pensando en las chicas, o sea, específicamente en Kirúba. ¿Ya? Y estábamos buscando un nuevo tema justamente para sacar el nuevo sencillo. Les propuse el tema, les gustó a las chicas, grabamos un demo y el productor de esa canción es César Galarza, de Verde 70. ¡Ah, qué bien! Sí, el Cecitar lo hizo y quedó increíble, increíble trabajar con él, es un muy buen productor. ¡Qué chévere! Y musicazo. Bueno, oigan, chicas, se juntaron nuevamente con esta canción que está sonando justamente. Desde ahí, ¿cómo ha venido el tema de la agrupación como tal? Bueno, sabemos que Cecilia Calle, por temas de logísticos, ella vive en los Estados Unidos, obviamente es muy complicado que esté yendo y viniendo, pero en todo caso, están las cuatro, ¿cómo les ha ido en este proceso nuevamente? ¿Qué sorpresas traen?
Bueno, ha sido un proceso bastante complejo porque, como bien sabes, bueno, yo vivo en Guayaquil, el resto vive acá en Quito y Ceci que vive en Miami. O sea, la logística con Cecilia era súper complicada por el tema de que tiene también 4 hijos pequeñitos y venir constantemente a Ecuador por ciertos trabajos que teníamos, ponte 2 días de trabajo y venirse y tener que mover toda claro, su familia. Dejar a la familia y todo y allá los niños no pueden faltar a clases. O sea, era realmente un problema para ella, ¿no? Mover todo eso. Entonces ella nos comunicó que realmente no podía seguir en el proyecto y que sigamos adelante sin ella. Obviamente nos dolió muchísimo porque siempre vamos a ser 5, como lo hemos dicho, el espacio de ella se va a mantener siempre, o sea, abierto para cuando ella pueda o quiera, ya con el tiempo, pueda estar con nosotros, ¿no? El proyecto se nos ha hecho un poco lento, obviamente, por todas las cosas que han ido pasando, la ausencia de Ceci y todo, pero a la final estamos dándole al público lo que realmente prometimos darle, que es nueva música y, bueno, y pronto que se venga la gira, que es lo que estamos esperando realizar lo más pronto posible. No, yo creo que trabajando lento, pero a paso seguro, yo creo que los frutos serán mucho, mucho más. Entonces, así que, nada, el público está ahí presente siempre, el cariño a ustedes creo que nunca dejará de existir. Y ahora con un tema, Alma, Gaby, ¿tu proyecto personal a la par o netamente dedicada ya al 100% en Quiruba? El mío a la par, obviamente, siempre están mis dos pies en Quiruba, pero también tengo mi hijo que es Maletas en la Puerta y hace poquito salió una canción con Estefano Vieni, que es un chico mexicano que es productor de Kalimba, de Dulce. Y bueno, salió un nuevo tema que se llama Mentiras, está en todas las plataformas, pero hoy no vine a hablar de eso, hoy vine a hablar de que nuestra canción Alma está únicamente en la plataforma de Claro Música, que lo van a poder disfrutar ahí. Y hay un concurso, ¿puedo contar ya yo qué es lo mejor de todo? A ver, sí, vamos a ver. Voy a traer buenas noticias, pero bueno. Ok, Pilas Ecuador. Si ustedes quisieron ser una de las pop stars y no pudieron por A, B o C, no importa, Claro Música y nosotros vamos a traer a 10 fans acá a Quito al lanzamiento de nuestro nuevo videoclip Alma en noviembre. Pero no son solo ustedes, también su acompañante. Ah, el plus one, el más uno. Sí, 10 pases dobles. Exacto, y como decía Denita, son pases dobles. Para ustedes poder participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuéntales. ¿Listo? A ver, póngale apunten. No, acá. Entran a la página de Claro Música. Escuchan la canción Alma de Quiruba muchas veces. Escogen la parte de la canción que más les gusta y se graban un video cortito cantando esa parte de la canción. Original. Original. Tienen que cantarla, no con la canción detrás, cantándola. Tienen que aprender, luego, es más, está sonando ahorita. Y es fácil, la letra es súper fácil. Luego lo que tienen que hacer es subir a sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, con el hashtag Cantando con el Alma. Cantando con el Alma. Y la suben ahí y taguean todo lo que quieran. Nos taguean a nosotras, taguean el hashtag que les acabo de dar. Y nosotros vamos a escoger a 10 ganadores junto con Claro para que nos acompañen. De cualquier parte del Ecuador vendrán, puede ser. De cualquier parte del Ecuador. ¿Qué fecha? ¿Tiene fecha ya exacta de lanzamiento acá en Quito del video? Aproximadamente por la semana del 20 de noviembre. Así que es pronto. Uh-huh. Tienen todavía un mes para ponerse creativos. Saquen en el video a su hermanito, a su perro, a su gato, a la novia, hagan títeres, lo que ustedes quieran. Lo que quieran. Los 10 mejores vienen con Quiruba. Y la semana pasada lanzaron justamente en Guayaquil el tema, ya está sonando también, qué aceptación ha tenido la gente. Todavía en YouTube no hay ningún material que la gente pueda ver, ¿no? No, únicamente no todavía. En el tema de la plataforma que ustedes... Solo en Claro. Solo ahí. Solo Claro tiene la exclusiva del tema musical, que lo pueden bajar suscribiéndose. Caramba, o sea que vienen bien patrocinadas. Por supuesto. Una alianza maravillosa, la verdad. Sin Claro no estaríamos aquí, el lanzamiento, el videoclip. Así que muchísimas gracias, Claro Música Esenciales, porque no solo han apoyado a Quiruba. Desde el 2016 apoyan a varios talentos ecuatorianos. Por supuesto que sí. Chicas, nada más que felicitarles. Dianita, me dice que está con voz de tarro porque vienen también de hacer medios, de Guayaquil. Estás enferma. Es que te gante. Ah, la Gaby está enferma. Lo que pasa es que, mira, te cuento. Bueno, uno es de la sierra, está acostumbrado al frío, pero es que el aire acondicionado, claro, eso pues te patea horrible. A la costa y el aire es en todo lado. El calorcito rico. Que sí, el calorcito es súper rico y tú estás como cómodo, te sientes sabroso. Entraste a algún lugar y es helado. Y luego vuelves a salir al calor y eso. Pero a ver, ¿qué querías tú? Pero eso no quita para hacer algo de la canción. Pues. Claro. Alguito de la canción, a ver. ¿Quién va a ser? ¿Solo Diana? No, esa parte, pero todas. Ya, ustedes pueden... Si se me corta la voz, les pido disculpas. Voy a intentar cantar. Ustedes compartan el micrófono. Ok. ¿Ya? A ver, ¿cómo dice? Esa parte. Dice. 1, 2, 3. Tú quieres que te bese el alma. Tú quieres que te bese
bese el alma. Tú quieres que te bese el alma. Tú quieres que te bese, bese el alma. Dios mío, ya me quedé con esa parte yo. ¿Y a qué hora viene el resto? Ya, tienes que subir tu video. Tú que eres bien creativo, mándanos un video. Quizás ganas. ¿Tú quieres que me bese? ¿Cómo era? ¿Tú quieres que te bese el alma? ¿Quieres que te bese el alma? Dios mío, ya voy a ver qué me meto. Oigan, chicas, redes sociales, personales y también del grupo como Kiruba como tal, para que la gente esté atenta a todas las noticias. Bueno, chicos, si es que les gusta Kiruba, atentos en Instagram, @ Kiruba Oficial, en Facebook, Kiruba.es y en Twitter, Kiruba.Ecuador. Y en nuestro YouTube channel es Kiruba Oficial también. Muy pronto saldrá la nueva canción. Estaremos viendo el video que de seguro va a ser fantástico, ¿no es cierto? Ay, sí, grabado sí, acá. Sí, ya está grabadito. Solamente estamos esperando a que sea el día para poderlo lanzar. Está bien, qué chévere, chicas. Pobre Gavisita, vea cómo me la tienen enfermita. De verdad, nada. No podía no venir a verte y a ver este programa. Claro, claro. Se inyectó para venir. Claro, para... ¿Qué pasa? Oigan, éxitos, felicitaciones. Estaremos pendientes de su carrera como siempre. Muchas gracias. Nada más. Abrazos. Besos a todos. Ahí están, Kiruba con nosotros en Café TV, señores, pero también nos visitan desde otro sector hermoso de nuestro país, desde el oriente ecuatoriano, porque están de fiestas. Así que, Arturito o Vanesita, ¿quién está allá? Yo estoy, por favor. Yo estoy listito aquí, paradito, por supuesto que sí. Y vean, yo quiero que abran la toma, a ver si es que podemos hacerlo, para que vean lo bien acompañado que yo estoy, espectacular. Todas las candidatas a reinas de Letena, porque se van a celebrar una fantástica fiesta en realidad que va a durar algunos días. Ya en un momentito vamos a conocerlas a todas, vamos a preguntarles un par de cositas más, pero la Vane está con el alcalde, con quien podremos conversar más de la fiesta, es decir, cuándo empieza, qué es lo que nos ofrece y muchísimas cosas más. Vane. Así es, estamos aquí con el alcalde de Tena, una de las ciudades más hermosas que tiene nuestro territorio nacional, la capital de la orquídea, la guayusa y la canela. ¿Cómo está, Clever Ron? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Vane, igualmente. Una grata oportunidad de poder invitar a nuestras festividades de fundación, 458 años de fundación de Tena, y aprovechando hoy este feriado, hemos venido acá con nuestras hermosas candidatas a Reina de Tena y Guayusa Guarmi, que también es la expresión de la belleza de la mujer quichua de nuestra ciudad, de nuestro cantón. Por eso estamos acá con este mayor agrado de ofrecerles que este sábado 3 de noviembre, con ocasión de este feriado, nuestros turistas, desde acá, desde la ciudad de Quito, desde el centro de la capital, poder acudir al Tena, sea por la vía Pifo, Papayacta, Baeza, igualmente por la Sierra Central, que sería pues desde Ambato, Riobamba, poder llegar allá hasta la ciudad de Tena. Para salir de aquí, para que la gente se ubique un poquito, si estamos como punto de referencia, la capital, de aquí hasta el Tena, ¿cuántas horas nos hacemos? Estamos yendo cómodamente y con tranquilidad a 3 horas, porque de aquí a Papayacta tenemos 1 hora, de Papayacta a Baeza igualmente 1 hora más, y de Baeza a Tena 45 minutos a 1 hora, igualmente que en un promedio de 3 horas estamos cómodos, relajados, llegando y visitando allá nuestra ciudad. Por eso queremos de que en este feriado tengamos otras opciones. Cierto es que nos agrada mucho la costa ecuatoriana, pero ahora también hay que visitar la Amazonía, hay que visitar la ciudad de Tena, en donde ofrecemos conjuntamente con nuestro vecino cantón de Archidona muchas bondades, las cavernas Jumandi, igualmente nuestro siempre paradisíaco puerto Misahuallí. Tenemos igualmente ahora un importante lugar atractivo que se denomina la Laguna Azul, que es la réplica de esa hermosa película denominada la Laguna Azul, y otros atractivos más naturales, reservas, callan. Entonces podemos ahora ir a degustar, así que invitados todos los que amigos que están ahora a través de Café TV viendo esta hermosa programación. ¿Y ya han salido historias de amor de esa laguna o no? Yo pienso que muchas, muchas, porque tenemos una gran afluencia de turismo, y eso significa de que ya en el internet, en las páginas, en las redes sociales, se va promocionando mucho este lugar, y también tenemos un hermoso zoológico allá en nuestra
ciudad de Archidona, que está muy cerca a Tera, y creo que la convivencia con la Amazonía es importante. Las 6 provincias de la región amazónica ofrecemos muchas bondades turísticas, pero fundamentalmente Napo, que tiene igualmente grandes reservas naturales, igualmente atractivos, un gran emprendimiento de turismo comunitario. Así y es. En Tena también, pues, la garantía de que es una ciudad hermosa con todos los servicios, y esa es la ocasión para invitarles ahora en este feriado. Alcalde, turismo ecológico, turismo comunitario, flora, fauna, gastronomía y bellas mujeres, como vamos a ver en este momento con Arturo Barriga. Por supuesto que sí, además es una gran opción, la Amazonía es lindísima, tiene tantas cosas que hacer, de verdad se la recomendamos para este feriado largo. Como les decíamos al principio del programa, sí les vamos a presentar opciones para que usted decida y ver qué puede hacer con su familia. Miren, miren rapidísimo, así, un montón de candidatas tengo yo aquí. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es que tantas y por qué unas están vestidas de una forma y otras están vestidas de otra? Bueno, la pregunta va a ser contestada a continuación. Primero cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Emily Valdivieso y en sí nosotras que estamos vestidas de otra forma somos las candidatas a Reinas de Tena y el resto de chicas son las candidatas a Waisawarmi. Waisawarmi en sí son las mujeres quichuas de allá, del Tena. Muy bien, entendidísimo. Entonces vamos a preguntar cómo se llama cada una y cómo así decidiste meterte a un concurso de este tipo. Hola, mi gente querida de Ecuador, soy Tamara Proaño y me he inscrito en este evento como representante de la Asociación de Bolivarenses Residentes en Napo porque me gusta mucho este tipo de concursos, porque deseo ser el símbolo de la belleza, la inteligencia y la solidaridad de mi ciudad y porque quiero, por medio de esto, colaborar con toda mi gente y con quienes lo necesitan. Qué chévere, muy bien, vamos acá. Contigo también, son solo 3 candidatas. Sí, somos tres candidatas. Okay. Va a ser rapidísima. Todas van a ganar algo, sabemos eso, ¿no? La elección es conjunta. Claro. Cuéntame, ¿tú por qué? ¿Cuál es tu nombre y por qué decidiste involucrarte? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angie Giselle Pantoja Bonilla y con mucho orgullo yo decidí representar a mi bella Amazonía como una mujer luchadora, como una mujer emprendedora y tanto como ser una embajadora de la belleza para poder ayudar tanto a lo social y dejar un legado a mi querido Tena. Muy bien, chévere. Vamos a conocer acá, en cambio, nuevamente ustedes son para otra elección, pero que se va a realizar la misma noche. Claro, sí. Bueno, ahorita les voy a hablar en mi idioma, por que favor, es el quichua. Dale. Tuna yactamanda, quichua, warmikani, ali punya, ali chani, nyuka shutimikan lisbet, nyukanchi shamuchi tena yactamanda, chaybimi charinchi gusto mikuna. Upina, gusto, hermana y acubunas. Cumbiranchi, tukuy, huaguanara, mashigunara, mishugunara, ñukanchi, yaktama, pasechimunchi, nisha. Muy gracias. Bien. Oiga, ¿qué nos quiso decir así rapidísimo? Más o menos. Que estaba invitando a todas las personas, colonas, mestizas, quichuas de todas las provincias que se encuentran aquí en el Ecuador, a que visiten a nuestro cantón, que nuestras festividades estamos llenas de cultura, tradición, leyendas, que lleven un recuerdo maravilloso. Fantástico. De nuestra ciudad. Todo Muchas eso gracias. Nos contaste. Yo quiero preguntarte a ti tu nombre y que nos digas también en qué lugar a ti es quizás el que más te guste para recomendar a la gente que vaya a conocer. Alipunya, Tukuy, Kaibi, Rikukuna. Le recomiendo que visiten nuestro cantón Tena, que puedan asistir a la Laguna Azul, es un lugar muy hermoso, las cascadas de San Jacinto, Pimpilito, hay muchos lugares turísticos demasiados hermosos, donde la cual ustedes la van a pasar de lo mejor. Visiten el cantón Tena. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Nayeli Cerda. Chévere, Nayeli. Cuéntame tu nombre, ¿cuál es? Ali Punya, Ñuka Shutimikan, Yulisa Chiwango. Muy buenos días, mi nombre es Yulisa Chiwango y vengo acá a invitarles a toda la ciudadanía que visite nuestro cantón Tena de la provincia de Napo y a que sean partícipes de las festividades. Qué chévere. Oiga, ¿tu nombre cuál es? Muy buenos días, mi nombre es Jenny Cerda y de igual manera doy una cordial invitación a toda la ciudadanía. ¿Qué lugar de todos el que a ti más te gusta? Si es que tienes que decir uno así, pum, vayan a este. ¿A qué lugar del Tena dirías que vayan? Bueno, ahí tenemos diferentes atractivos turísticos, más que todo donde pueden ir a disfrutar los turistas, más que todo, por el cual tenemos las cabañas Atuni, cabañas Sapurrumi,
y un número de caballos. Qué lindo. Oiga, hay un montón de lugares para visitar en realidad que están bien, bien unidas con la naturaleza. ¿Cuál es su nombre? Alichichi, Ñukashutimikan, Pamela Chihuango. Pamela, bienvenida. Gracias. ¿Qué lugar a ti te gusta mucho del Tena? Pues yo represento a mi parroquia Guano y siempre le recomendaría que vaya a mi parroquia Guano. Pues hay muchos atractivos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer ahí en la parroquia Guano? Hay cascadas, hay el río Napo, hay muchas cabañas y lugares atractivos. Para pasarla lindísimo, sí, es precioso. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Alechi, Shinyuka, Shutemikan, Melania Vargas, Ashkakushi, Yashkawa, Shamuni, Misawajiki, Tilimanta, que es el primer puerto turístico del Cantón Tena. Les hago una cordial invitación a mi ciudad y más que todo a mi parroquia, que tenemos muchos lugares turísticos como caminatas, tenemos ríos, cascadas, lagunas. Y para estar bien en contacto con la naturaleza es importantísimo. ¿Cuál es tu nombre? Alipunya, Ñuque, Xutimicán, Kelicedra, y Gusto, Cuche, Guachamuni, Potona, Poquitilimanta. ¿En español? Bueno, muy buenos días. Yo soy Kelly Cedra y vengo de la parroquia Puerto Napo. ¿Qué nos traes? ¿Qué tienes ahí? Bueno, yo tengo aquí la bebida tradicional del Cantón Tena, que es la guayusa, una bebida energizante que todos nuestros ancestros lo utilizan, la toman antes de salir a sus labores diarias. Fantástico, muy bien. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Alipunya, Ñukashutimikan, Sheila Guinda, Ashkakushashka, Washamuni, Chantapunta, Kitilimanta, Kaitunan, Kaituna, Yaktamanta. Ok, ahora en español también, por favor. Muy buenos días, ajá. Mi nombre es Sheila Guinda y con mucho orgullo represento a mi parroquia Chontapunta del Cantón Tena. ¿Qué nos trajiste tú? Aquí tengo lo que es la chicha de yuca, uh-huh. Y como tal les quisiera hacer probar desde ya, a ver. Que es muy rica la chicha de yuca. Es refrescante. Sí, mucho. Vamos a ver, vamos a probarla. ¿Sí? Vamos a probar un poquito. Uh-huh. Está muy bien, ¿sí? Rica, muy bien, refrescante, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alichichi, Ñukashutimikan, Elizabeth Vargas, Ñusta Guaysawarmi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Vargas, Ñusta Guaysawarmi del Cantón Tena, mujer embajadora quichua. Y de igual manera hemos traído el huango de guayusa preparado por las mujeres quichuas. Qué chévere, ¿ya? Le hago la entrega. A ver, pero póngame de una vez, pues ya. A ver, ya que estamos en esto, nos ponemos. Muy bien. Traído. También nos ponemos. Ya. Excelente, a ver el micrófono. Ya. Ahí estamos, por ¿no? las mujeres quichuas. Esto me va a dar buena energía, mira. Claro, por supuesto. Va a ser un buen día. Ajá. Esperemos que se esté un poco inflamado la garganta. ¿Me ayudará esto a...? Mucho, hablo le ayuda tanto bastante, que ya se inflamó. Le ayuda bastantísimo. Sí, vamos claro, a ver, ojalá me pase el dolor porque está feo. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio brindado. Mi nombre es Adriana Vasco, soy la actual reina del Cantón Tena y el día de hoy he venido muy emocionada a brindarles y a darles a conocer las bondades que tiene mi cantón. Un cantón lleno de naturaleza, donde pueden ir netamente a relajarse, a disfrutar del turismo comunitario y vivir de la naturaleza, escuchar las cascadas, escuchar a los pajaritos y llegar después del feriado sumamente relajados a su trabajo. Fantástico, entonces muchísimas gracias por venir. Me gustaría invitar a la presentadora. Vane, véngase para acá, Vane. Claro, cómo no, a nosotros nos caracteriza nuestro espíritu solidario y el día de hoy hemos traído a nuestro indio conservatana listo para cazar. Y quiero hacerle la entrega. Muchísimas de gracias. Del señor alcalde, el profesor Cleverrón. Lindísimo. Y de toda la municipalidad. Así que. Muchas gracias. Muchísimas gracias por muy el espacio. Bien. Fantástico. Muchísimas gracias. ¿Y te parece, Artur, si seguimos conversando con el señor alcalde? Para adelante. Que nos dé otras recomendaciones para estos días que vamos a tener. 4 días, señor alcalde, en el que vamos a poder disfrutar de estos lugares maravillosos. Vamos a ver en imágenes también, si nos ayudan en la producción, paisajes lindísimos. Cuéntenos un poquito más. Si yo llego en este momento al Tena, ¿cómo hago para contactar con los operadores turísticos, si los hay, o para saber qué destinos puedo escoger durante los días que voy a estar allá? ¿Cómo no, Vanessa? La verdad es que ahora la Cámara de Turismo de la provincia de Napo ha logrado involucrarse enormemente en las promociones que hemos tenido en las diferentes ferias, sea en Cuenca, en Guayaquil, aquí en Quito, y eso nos ha permitido ahora aperturar grandes paquetes y desde ya hay reservaciones para los hoteles, las hosterías. Tenemos igualmente un hotel, un resort, 5 estrellas allá en la ciudad, se llama Araguana, pero igualmente contamos con hoteles de muy buen nivel. Un presupuesto un poquito más bajo para los que tenemos el bolsillo medio ajustado. No, vea, habitaciones de 15, 20 dólares que creo que son accesibles para nuestra economía nacional. Y lo fundamental es que lo que a lo mejor pensamos ir a gastar en otras ciudades en donde tal vez es un poquito más costoso. En la Amazonía, usted con un poco de presupuesto va a pasar bien, va a disfrutar. En Tena va
a saborear lo que es la gastronomía, el maito de tilapia, de pollo, igualmente en sus bebidas tradicionales, la guayusa, la chicha de chonta, la chicha de yuca. Pero fundamentalmente les invitamos porque este 3, este sábado 3, es la elección en un solo evento, es la elección de la reina y la guayusa guarmi. Como también durante el día vamos a tener la posibilidad de que el emprendimiento de toda la cultura quichua va a ofrecerse durante todo el día una exposición de música, de danza, folclor y los valores tradicionales que tiene la cultura quichua a través de un evento pues, que se llama la Guayusa de Oro. Y creemos de que es fundamental de que estos emprendimientos sean apreciados, sean valorados por quienes nos puedan visitar. Señor alcalde, muchísimas gracias por su presencia. Yo creo que es uno de los destinos que usted, amiga, amigo televidente, no se puede perder. Esta ruta de Jumandi, que uno atraviesa prácticamente la mayoría del camino a oscuras completamente, es toda una experiencia, ¿no? Desde luego, conocer la tradicional e históricas cavernas de Jumandi es un encanto igualmente, pero no nos olvidemos que también puede disfrutar de ese paradisíaco lugar como es Misahuallí. Usted puede extender la mano a los monos en un ambiente totalmente natural. Lindísimo. Igualmente disfrutar de paseos en los ríos, pero algo que le puede llenar a lo mejor de mucha emoción, una limpieza chamánica que lo tienen allá, en donde usted se puede quitar todas las energías. Y llega uno renovado después del feriado. Desde luego, aparentemente como que puede resultar solamente una tradición de una cultura, pero en verdad quienes hemos tenido la ocasión de poder testimonio viviente. Sí, desde gracias. Luego. Así que Vanessa, vaya para cordialmente invitados. Muchísimas gracias, este feriado, no me lo pierdo. Igualmente con todo el equipo de aquí de Café TV, pues cordialmente invitados, ¿no? Muchísimas gracias al alcalde Clever Ron. Ya lo saben ustedes, amigas, amigos televidentes, un destino que usted no se puede perder. 4 días de feriado, vaya para la Amazonía ecuatoriana. Oiga, a propósito, Jorge Celedón se presentará. ¡Ay, ay, ay! Imagínense, estará el viernes, si no me equivoco, ¿no? Bueno. Va a estar ahí, ¿cuándo? ¿Cuándo? El 10 de noviembre. El 10 de noviembre, imagínense ustedes. Para festejarle como debe disfrutar ser. Disfrutar del vallenatico, hombre. Muchísimas gracias a la gente del Tena. Oigan, estamos ya próximos a terminar el programa. Faltan bueno, algunos minutos, pero no se vaya todavía porque tenemos un invitado más. Desde el mercado Rumiñahui de las coladas moradas de este concurso que se realiza acá en todos los mercados de Quito. El miércoles 31 es la gran final y haremos lo posible por estar ahí. Va a ser en el mercado del Comité del Pueblo, así que vamos a ver. Ojalá podamos estar en vivo. Por supuesto que sí. Para ver de primera mano, conocer quiénes van a ser los ganadores. Por supuesto, de este fantástico concurso en el que digo, no hay perdedores, todas son deliciosas. Sí, por supuesto, todas las fanescas, yo estoy con la fanesca en la cabeza del otro, todas las coladas son espectaculares. Oigan, momento de irnos a un reportaje súper chévere que tiene que ver con animalitos, y es que hablamos del proyecto Sacha. Es una iniciativa privada que reúne a ciertos veterinarios que han hecho un centro de paso para ayudar a toda la fauna silvestre, por supuesto, que tanto lo necesita. Importantísimo proyecto, porque además puede replicar en otras ciudades del país, pero veamos este para que sea un plan piloto que podría servir a distintas ciudades del país. A continuación, entonces, un reportaje hecho por Gisela Poveda. Lupe es una osa hormiguera que fue atropellada en la vía San Borondón. Ella fue rescatada por la Unidad de Policía del Medio Ambiente y llevada al Proyecto Sacha. Allí los médicos veterinarios observaron que tenía 5 fracturas en su pata delantera. Su estado era crítico y tuvieron que alimentarla a través de sonda para luego operarla. Actualmente Lupe está mejorando poco a poco gracias a la ayuda de quienes conforman Proyecto Sacha. Realmente es una iniciativa privada, nace de lo que nosotros somos veterinarios. Tengo un grupo de amigos que me ayuda muchísimo a manejar estos casos voluntariamente y hemos podido sacar casos que seguramente antes hubieran tenido que aplicar la eutanasia por la dificultad y los recursos que conlleva sacar un animal de estos adelante. Nosotros hemos podido tratar los medicamentos y sacarlos. Desde enero que inició este proyecto hasta la actualidad, ¿cuántos animales ustedes han recibido? Ya hemos manejado 107 animales. Mapaches, yaguarundi, tigrillos, osos perezosos, zarigüeyas, nutrias, loros, muchas aves. La mayoría de estos animales silvestres fueron encontrados heridos cerca de Guayaquil. Otros fueron rescatados de varias casas por autoridades del medio ambiente. Hasta el momento, 30 animales se encuentran en el centro de paso. Entre estos, Lupe, quien requiere de nuestra ayuda por su costoso tratamiento.
se ha mejorado un montón, ya está casi totalmente recuperada, pero todo esto obviamente nos demanda muchísimos recursos, aunque mis colegas son excelentes y tienen un gran corazón y colaboran voluntariamente sin cobrar sus honorarios. Las placas tienen un costo, las medicinas tienen un costo, la alimentación de ella en cautiverio es muy costosa también. ¿Hace cuánto tiempo está aquí, Lupe? Ya tiene un mes. ¿Y hasta el momento cuánto ha ascendido todos los gastos? $1,500. Es por esta razón que Proyecto Sacha está realizando una campaña para costear no solo el tratamiento de Lupe, sino el de varios de estos animalitos. Estamos haciendo un crowdfunding a través de asvaca.com. Ya se nos va a cumplir el cierre en 6 días, el cierre de esta campaña. Esto es muy importante, que la gente se sensibilice. Todos estos animales están entre nosotros, conviven con nosotros. Muchas veces no los vemos, pero están ahí. Ellos nos ven todo el tiempo desde esos puntos. Es responsabilidad de todos sacarlos adelante. La meta es obtener $25,000. Este dinero servirá para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos hasta cuando reciban el alta. Luego serán entregados al Ministerio del Ambiente, quienes se encargarán de reinsertarlos a su hábitat natural. Me preguntan por ti. Yo creo que cuando uno ayuda a los verdaderamente indefensos, está haciendo una buena obra, y este es el caso, sin lugar a dudas. Excelente el proyecto Sacha, y también hay que recordar que el Ministerio de Ambiente hace unos esfuerzos increíbles por cuidar nuestras especies silvestres. Hay que recordar también que la ley está sancionando muy duro a quienes comercialicen especies que están en peligro de extinción, que tampoco tienen que ser domésticas, así que cuidado con ese tipo de situaciones. Claro que sí, ya lo saben. Entonces, atentos, y gracias nuevamente a las personas que están haciendo este proyecto y que están llevándolo adelante. Nosotros vamos a nuestra última pausa. Son casi las 12 del día. Nos quedan unos minutitos más, ¿vale? Uy, pero tenemos algo delicioso para concluir este primer día, inicio de la semana. Miren ustedes, la coladita morada tradicional. Y sabes tú, Arthur, que yo a todas las personas que les he preguntado y que dicen cuál es el ingrediente secreto de este plato típico ecuatoriano. El amor. El amor. Por supuesto. El amor. Y vamos a ver si también es el ingrediente que utilizan en el mercado Rumiñahui de aquí de la capital. Porque se viene un concurso. Pues no nos podemos perder. Tenemos que. No se muevan, venimos ya. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti. Dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura. Y usted, amiga, amigo televidente, ya tomó la coladita morada en esta época, pues nosotros le invitamos a disfrutar de este plato gastronómico importantísimo que tenemos y también característico de la fiesta de los difuntos, que tenemos ya 4 días para disfrutar. Vaya a los mercados de la capital porque estamos en un pleno concurso. 22 finalistas de esta iniciativa que busca la colada morada más rica de la capital. Y está con nosotros doña Miriam y está Adelita también, que vienen desde el mercado Rumiñahui, también otro de los sitios tradicionales de la capital. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a Café TV Ecuador, que han hecho posible, a la dirección de comercialización, al señor Patricio Soria, que estamos gracias a la colaboración de él acá. Vamos a participar el día miércoles 31 con esta deliciosa colada morada. Está hecha con muchas frutas ricas que tiene nuestro país, ya que vivimos en un país en el cual la podemos encontrar en cualquier época del año, las frutas deliciosas. Más que una colada, le diría que es un cóctel de frutas, porque tenemos variedad, colores. Dentro de ellos tenemos la piña, tenemos el babaco, tenemos la mora, el mortiño. Todos estos frutos ustedes los pueden encontrar en el mercado de la Rumiñahui. Está deliciosa, pueden venir. Y también a la gran final, recuerden, el día miércoles 31. En el mercado del Comité del Pueblo, Comité la final, ¿no? Ajá. Pues, oye, yo no lo había pensado así como a la colada morada como un cóctel. Y ahora hay gente que también la consume calentita, pero también se la toma fría, ¿no?
Así es, muy bien, tenemos la colada para todos los gustos, para niños, adultos, grandes y sobre todo, como decían, para el paladar, para todo. Puede ser, la pueden tomar caliente, la pueden tomar friecita. Es una colada excelente y que les va a quedar muy bien porque está hecha de puras frutas. Y es una receta que pasa de generación en generación. Doña Adelita, ¿aprendió bien la lección o no? Sí, yo también me puse, o sea, le he enseñado a mi hija cómo va a ser la colada morada, entonces yo le he enseñado, es una tradición, ¿no? Que ¿cuántos años usted preparando la coladita? Yo de mi edad ahorita unos, tengo 73 años, unos 43 años estoy enseñando. Y usted no me va a dejar mentir, ¿cuál es el ingrediente secreto de la colada morada? El ingrediente secreto es preparar con todo el cariño, con todo el amor para las personas, para los clientes que se van a servir. El amor, yo también sí digo que ese es el ingrediente sustancial, pero usted, amigo televidente, si mantiene este tipo de tradiciones, también ¿por qué no hacerlas en casa, no? Así es, en casa la pueden hacer, es práctica de hacer, pues ustedes pueden venir acá al mercado de la Rumiñahui y tenemos la receta justamente para que les quede una deliciosa colada, como está aquí. Con los frutos frescos tenemos a disposición de todos los televidentes que están ahí. Doña Adelita, ¿cuánto tiempo demora uno en preparar una colada morada, pero de esas buenísimas que con derecho a repetición? Con derecho a repetición, entre comienzo a preparar y todo, es una hora. En una hora ya tenemos colada, sí, morada, pero esto con manos, claro, que colaboren. Exactamente, de preparar, coger, arreglar las frutas y todo, como se hace de todas las frutas deliciosas. Entonces es, como se puede decir, es un cóctel la colada. Hablando de la, ya de este concurso que estamos en plena vigencia, ustedes, como ya decíamos, son uno de los 22 mercados que están participando ya como finalistas. Hagamos una barra para ver si es que vamos a ganar o no vamos a hacer. ¿Qué les parece a ustedes si hacemos el apoyo ya al mercado Rumiñahui? A ver, les escucho yo. ¡Tragas por Mercado Rumiñahui! ¡Tragas! ¡Tragas! Este es el Mercado Rumiñahui, ¡qué lindo! Oye, y es toda una experiencia ir también a los mercados de la capital, ¿no? Además de que uno encuentra la posibilidad de los ingredientes de la colada morada, también, ¿por qué no?, para hacer otro tipo de platillos con productos fresquitos. Así es, la cordial invitación a toda la ciudadanía ecuatoriana, fuera de él también, que vengan a visitar los mercados, en especial el mercado de la Rumiñahui. Tenemos productos buenos, bonitos y baratos, y sobre todo frescos. Bueno, doña Adelita, entonces usted también haga la invitación para que este miércoles les acompañen en la gran final que se va a realizar ya en el mercado Comité del Pueblo, donde ustedes van a poder disfrutar de una variedad y, pues, ¿por qué no?, también de otros platos como la guaguita de pan. Así es, les invitamos a todas las personas que vengan acá al mercado de la Rumiñahui y va a ser las finales en el Comité del Pueblo. Va a ser una deliciosa colada morada con las guaguas de pan y todo, se les invita a que lleguen a la colada morada. Perfecto, muchísimas gracias. Solo para precisar, ¿uno gana con el aplauso? ¿Uno gana con los comensales que dicen cuál es la más sabrosa? ¿O es que hay algún comité con paladar refinado que va a decir esta es la que gana? Sí, tenemos justamente la Asociación de Chefs del Ecuador. Tenemos tres personas que están calificadas alrededor para deleitarse de todos los paladares e identificar cuál será la ganadora. Pero seremos los ganadores Rumiñahui. Estamos ahí presentes. Ah, las barras, mientras escuchamos las barras. Y con esas barras nosotros le damos paso a nuestros compañeros del otro lado del estudio. Yo me voy a quedar tomando coladita morada. Por favor. Debe ser. Por favor, un aplauso para el mercado Rumiñahui. Justo y necesario que Vanesita pruebe esa deliciosa colada, por favor. Oigan, bueno, ya vamos. ¿Cuántos han probado ya usted? Yo, desde que vinieron, ya van alrededor de ¿cuántos mercados irán? Ya van algunos, ¿no? Algunos, pero... De todos hemos probado. Es el año que más he comido guaguas y colada. Qué rico, ahí viene, ve, la Vane, ya con su tacita. Me trae una, venga, una tacita, por favor. ¿Y la guagua? Aquí está, pues me voy a la casa. Usted esperaba esa respuesta. Así, ay, chiche, así nos llaman ahora, amigos. Venga, venga, a ver. Venga, pase, madrecita. Pásele, pásele. Dios mío. Mire. Claro, siga. Eso es para el señor Vicuña, dicen. Para todo, para lo todo. Muchas gracias. A ver, yo le pongo por acá. Dios mío, es el cariño de la gente de los mercados, siempre tan gentiles. Estamos aquí presentes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oigan, por favor, todavía. Pero déjenos despedir nomás. Nosotros, venga, para acá, denme un abracito ya. Así nos vamos juntos. Chao, chao. Hasta mañana, adiós. Hasta mañana. Buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes, señores, con más temas, pilas, 10:40. Chao. Gracias.